ustedes han sido identificados. Todas las salidas de la casa están bloqueadas. ¡Ríndense! ¿Todavía no sueltan los rehenes? Es cuestión de tiempo. Han tomado de rehén a toda una familia. Pero no queremos utilizar la fuerza. Permiso, déjanos trabajar. Oye, ya sé quiénes son los rehenes. Es una señora divorciada con sus dos hijos. Se apellidan Bryce. ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Qué agresivo! ¡Qué agresiva! ¡Si se mueven, lo mato! ¡Ríndase, prepara! ¡No tenía escapatoria! Soy periodista gráfico. Me llamo Pablo Raceto y soy rehén. Denle todo lo que pidan, son muy agresivos, nos están torturando feo adentro. Feo, soy Pablo Raceto. R. ¡Ay, au! ¡Au! Oye, dinamita. ¡Grita, son pedazos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Auxilio! ¡Socorro! Son muy agresivos, tienen dinamita. Quieren hacer explotar todo. Soy Pablo Raceto. R-A-Z-E. ¡Ah! ¡Ah, pelo! ¿Qué hace ahí, Raceto? ¡Te escucharon! ¡Au! ¡Duele! Esto no tiene cuándo acabar, hoy. Mi comandante, el padre ya está aquí. Buenos días, comandante. Soy el padre José. He venido como representante de la iglesia a apoyarlos. Me ofrezco a interceder para que suelten a los rehenes. Ojalá y tenga suerte, padre. Y logre convencer a Aguapara a que se entregue y libere a los rehenes. Ricardo Aguapara, la iglesia garantiza tu vida y la de tus compañeros. En nombre de Dios, ríndete. No sigas haciendo sufrir a gente inocente. ¡Cuidado! ¡Exigimos que cumplan nuestras condiciones! Primero suelten a la familia. ¡Háganle caso, por favor! ¡Quieren explotar la casa con nosotros adentro! Están nerviosos. Ahorita harían cualquier barbaridad. Tenemos a la prensa encima. No podemos alejarnos. Présteme, padre. Vamos a ver. De acuerdo, Aguapara. No queremos violencia. Te vamos a dar una movilidad y vamos a liberar todas las salidas para que puedas irte. Pero primero libera a la familia. Ya ves, señora Aguapara. Va a poder escapar. Quédese con el fotógrafo este y déjenos huir. Vamos a ver. ¡Ustedes controlen a la prensa! Deben de salir en cualquier momento. No pueden tapar a la prensa. Cuidado. Cuidado. Cuidado por ahí.